All right, hello, good evening. How are you Hello. today? How are you today, Karina? Hello. Hello. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Thank you for being so responsible and punctual. Congratulations. How are you doing Thank today, Sarah? Very good. Very good. That's nice. What about you, Alicia? How's everything? How are you? How is everything, Alicia? Oh, Alicia, I think you're having problems with the connection to internet. What about you, Flor? How are you doing today? Hi, teacher. I am fine. And you? Pretty good, thank you. Ademir, how are you doing? Hi, teacher. Hi, Very how are you good. doing? That's nice, very good. Tell me, how's everything? Hello. Very Hello, good. that's nice. Nice news. Jennifer, how are you doing today? Hello, teacher. Very nice. Nice. Wow, thank you. That's perfect. And the rest of you, how are you doing, Daniela? How's everything? How's it going? Claudia, how's it going? I'm fine, thank you. Perfect. Suleyma, how are you doing? Well, I have heard different answers. Escuché diferentes respuestas. Creo que repasaron el material o de verdad se quedó la clase de ayer. That's nice. It's perfect. Have you checked the platform? ¿Revisaron la plataforma? ¿Ejercitaron un poco? Yes. 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 Okay, that's nice. So, what's the topic for today? What is the topic for today? ¿Cuál es el tema para ahora? Alphabet. The alphabet, The alphabet is something very basic, very easy, but it's really, really important. It's important to know how to spell. Es una parte bien básica, pero súper importante. Tenemos que aprendernos bien el alfabeto. Y no en canción, porque en canción como que queda ahí, pero a la hora de decirlo salteado es como que nos cuesta, ¿verdad? Today we're going to practice the alphabet. A lo mejor algunos ya lo hicieron en la plataforma, pero bueno, vamos a practicar ahora acá todos juntos. So, I'm going to share my screen with you. All right, here we have it. Okay, can you see this screen? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay, I'm going to play the audio. Voy a poner el audio. Lo que pueden hacer con esto es copiarlo en su cuaderno, copiar las letras del abecedario y poner, por ejemplo, letra A y abajo escribir cómo se escucha, cómo se pronuncia. Escribir A. A, no I. A, ajá. Esta se pronuncia A y fíjense que con las vocales cuesta, cuesta, porque la que suena como I es esta. Esta es I. Y la I como Esta ay. es I, como que lo pellizcaron, I. Ajá, I. So, the vowels, las vocales es como que hay que meterles más porque siento que son un poquito más confusas. Pero vamos a practicarlo. Let's listen y ahí pueden ir escribiendo. Listen. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A, Listen and Practice. A, B, 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 E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, that was the alphabet. Now, there is a little difference in some words que podemos decir, ay, estas suenan parecidas, pero en realidad hay una diferencia. Por ejemplo, en esta es B. B. Usted pone sus labios juntos. B. B. Los dos, así. B. Ok. Y esta es como en español decimos labio dental. B. Es como se muerde B. B. Ajá. Esta se suena B. B. Ok. Hay una diferencia. B. B. Sí. Ok. Otra es en esta. Sí. Aquí decimos sí. Y esta es como con un zumbidito. Z. De la Z. Ajá. Z. Como aquel, el de Betty la Felcre. Z. Ajá. Z. Ok. Ok. A diferencia. Sí. Z. Ok. That's the difference. Sí. Z. Con la M y la N es similar a lo que pasa con la B. Es M. M. N. Ok. Let's listen one more time and practice at home. We're going to repeat. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. 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 B. 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 C. B. C. C. D. D. B. E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. L. M. 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 N. N. M. O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. S. X. T. 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 U. U. V. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. Z. V. Z. Okay, excellent. So now we're going to listen a conversation in which we can find this topic illustrated. Vamos a ver esta conversación en donde se pone en práctica cómo se puede utilizar el saber cómo deletrear en inglés. Listen. Page 3, exercise 4, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so that's why it's important to know how to spell spelling. When this is spelling. Esto se llama spelling, es deletrear, ajá. Okay, how do you spell? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu, qué decíamos que era last name? Apellido. Okay, how do you spell your last name? Ajá, eso es bien común cuando, ajá. Por ejemplo, aquí veo Jennifer. Jennifer es que está escrito diferente. Yo conozco Jennifer solo con una N y una F, pero acá veo Jennifer que se escribe diferente. Jennifer, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas su nombre, Jennifer? Hello, creo que se nos fue Jennifer. Estaba viendo. Hello. Ahí. Hello. Hello. Ajá. How do you spell your name? Is A? That J E, E M M I F F
E-R. Okay, excellent. Excellent job, Jennifer. Lo hizo excelente. Es con dos N's y dos F's. Okay, so sí. That's different. That's nice. Okay, so thanks. It's important to know how to spell names, okay? Aquí vemos la conversación. What's your name? My name is Sarah Connor. Connor. Usted escucha Connor. En ¿cómo imaginarse? ¿Cómo se escribe Connor? Aquí lo estamos viendo cómo se escribe, pero si alguien se lo dice, es como que ¿cómo se escribe Connor? Entonces, okay, Connor. Is that Sarah? ¿Es eso Sarah, su nombre? Yes, that's right. Entonces, that's right. Es como decir, es correcto. Sí, es correcto. Yes, that's right. Ok, y ahora la pregunta. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? Is it no? It's C-O-N-N-E-R. Okay, so it's different. Let's listen one more time and repeat. Page 3, exercise 4, part B, class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? Let's repeat. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Sarah Connor. My name is Connor. Is that S-A-R-A-H? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, good job. Now let's see, we have some. Okay, casi el mismo número de ayer. Creo que están todos, casi los que estuvieron ayer en clase. That's nice, perfect. So, we're gonna make two groups. Vamos a hacer dos grupos. Boys and girls. Okay? Los chicos y las chicas. Todos al mismo tiempo. Claro, ¿por qué no? Vamos a ver. Ladies first. Las damas primero. Entonces, las chicas, vamos a repetir la parte A. Okay, todas al mismo tiempo. Y los chicos van a responder con la parte B. Okay, ready? Okay. Let's do it. Yes. One, two, three. What's your name? That's right. That's right. Okay, ladies. How do you spell it? C-O-N-N-E-R. Ok, excelente. Ahora cambiamos. Ahora empiezan los chicos con la parte A y las chicas vamos con la parte B. Let's do it. One, two, three, boys. What's your name? Is that? Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? How do you spell your last name?
A ver, cierren los ojos y repitan. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, very cool. No es eso, y queda pena. Okay, pero es que a veces siento que como queremos leer y pronunciar cada palabra y nos enredamos. Usted solo escucha y repita y por ahí medio lea. Okay, let's see. How do you spell your last name? Pero yo le voy a decir a él. How do you spell your last name? Okay, C O N N O R. O R. C O N N O R. No. 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 It's C-E-O-N-N-R. Okay, excellent. Okay, es un poco difícil, ¿verdad? Estamos spelling, es práctica. Hay que practicarlo mucho. Vamos a hacer, ¿cuál era la pregunta para deletrear? ¿Se acuerdan? How do you speak your last name? Excellent. Vamos a preguntar, how do you spell? Remember, how do you spell? Y podemos hacerla en tres. Vamos a hacer tres. How do you spell? Es como deletreas. How do you spell your... Y ahí podemos decir name. How do you spell your name? Or how do you spell your middle name? ¿Qué es middle name? Segundo nombre. El segundo nombre. Ok, mm-hmm. Vamos a hacer tres preguntas. ¡A la mierda! Santo Dios. Podemos iniciar. Me disculpo, no fui yo. Me disculpo, no fui yo. Ok. Se metió el chucho, la mascota, por ahí y lo mandaron a volar. Ok. Pendiente ahí con el micrófono. Vamos. Ok, let's repeat. How do you spell your name? Let's repeat. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your middle name? How do you spell your middle name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, tenemos tres preguntas para practicar. How do you spell your name? How do you spell your middle name? How do you spell your last name? How do you spell your name? Vamos a ver, Corina. How do you spell your name, Corina? C-O-R-I-N-A. Excellent, Corina. That's right. Okay, so escuché a Corina y Corina lo hizo bien, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en grupo para que practiquen y si el compañero o la compañera se equivoca en alguna vocal o en alguna consonante, ustedes le pueden corregir, decir la A no se pronuncia así o la I es I, la E se pronuncia. Teacher. Okay. Pero para la respuesta, para que sea la respuesta en inglés, ¿cómo? It's, ok. Y le puedo preguntar, por ejemplo, Corina, what's your, bueno, ahí lo vemos en pantalla, ¿verdad? Pero si le quiere preguntar cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, perdón. Corina, what's your last name? My last name is Monterrosa. How do you spell Monterrosa? Cuando usted conteste, va a decir it's. Ajá. Siempre it. It's, por ejemplo, pregúnteme a mí, Corina. How do you spell your last name? It's G. Ay, vamos a hacerlo. It's G. U E R R E R O. Okay.
Y así, solo vamos a decir it's y luego empezamos a deletrear. It's E-U-E-R-R-E-R-O. Okay. Jennifer, okay. Do you have a question? ¿Tiene pregunta, Jennifer? Sí, en el caso de las personas que con ñ no está ahí en el alfabeto. ¿Cómo se pronuncia? La ñ no existe en inglés, entonces se sustituye con la N. Okay. Gracias. Okay. So I'm going to create the sections group. Voy a crear las secciones en grupo y ahí ustedes se van a preguntar entre ustedes. Okay. Recuerdan, ¿verdad? Les va a salir un aviso. Clic. Tienen que hacer clic donde dice join si lo tienen en inglés y si le aparece en español sería unirse. Vamos a hacer grupos de 3 a 4. It's okay. Right. Okay, here we go. Practice spelling, remember. Y si lo hacemos dos primero, dos, pero quizás hay que practicar hasta los apellidos, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque creo que nos va a ocurrir. Sí, tienen que practicar. ¿Saben que yo lo anoté y le puse cada cosa a lo que, cómo va? Para que no me cueste. Ajá, aparte la pronunciación. ¿Cómo nos vamos a ir en parejas? Porque vemos cuatro, ¿no? No, pueden, por ejemplo, Alicia puede empezar y escoge a una del grupo. Alicia le pregunta a Jennifer, Jennifer le pregunta a Flor, Flor le pregunta a Yanira y así. Y las demás escuchan y ven. Por ejemplo, si empieza Jennifer, Jennifer le pregunta a Yanira, how do you spell your middle name? Y Yanira empieza, it's L-I-S-S, y los demás escuchan y están verificando que ella lo esté haciendo bien, ¿ya? Así se van a ir. Vamos a preguntar todo, nombre, el apellido y el segundo nombre, ¿sí? O solamente uno. Cualquiera, si usted quiere preguntarle, por ejemplo, usted, Alicia, le quiere preguntar a Flor, Flor, how do you spell your... your middle name. ¿Cómo deletrea su segundo nombre, Flor? O si usted le quiere preguntar por el apellido, pregúntele el apellido. Le hace una pregunta. Y luego a otra compañera y luego le puede hacer otra. Exacto. Y luego viceversa. Ok. Entonces, empiezo yo con Jennifer. Entonces, usted le pregunta a Flor, Jennifer y Flor a Yanira. Bueno, así lo tengo en ese orden. No sé si... No le dijo cómo se deletrea tu apellido. Le están soplando ahí. Bueno, tenemos que preguntar todas. Yes. Primero ahora usted pregunte. Pregúntele a Zuleima o a Beatriz. Ok. Zuleima, how do you spell your last name? Perdón. Your name? It's U L E Y M A. Okay, excellent. Now, Zuleima, you can ask Beatriz or Corina. Ahora le puede preguntar a Beatriz o a Corina. Y así se van turnando. You did it excellent. Thank you, teacher. Continue practicing. Continue. Pregúntale vos. Corina, how do you spell your middle name? My middle name.
Okay. It's N-O-H-E-M-Y. Because it's Noemi. Ah, Noemi. Ah, okay, great. Noemi. Excellent. Okay, good. Continue. Apellido es last name. Yes. Your. ¿Siempre se va a usar your last name o solo para your name? Entonces, el your quiere decir tú. Ajá, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Ajá, el your siempre lo va a agregar. Ah. Hola, señor. Señor. Teacher. Yes. Fíjese que yo les estaba comentando que en el grupo de WhatsApp a mí me han agregado a uno de 9 a 10, no en este que estoy. De 9 a 10. Uh-huh, en uno de WhatsApp. Y yo le comenté eso a Jacqueline Vidal, supuestamente una de las que coordina, ¿verdad? Y no me dio respuesta de nada, la verdad. Ok, pero siempre era grupo básico. Y era un grupo básico. Sí, iba a ser Jessica. O sea que usted no nos aparece en este grupo. ¿Cómo fue? Su problema es que en el grupo de WhatsApp a usted la han asignado de la clase de 9 a 10. Ajá, en eso estoy. No estoy en este grupo de WhatsApp de 8 a 9, sino que me ha agregado uno de 9 a 10. Ok, pero usted se inscribió de 8 a 9, se inscribió de 8 a 9. Yo le comentaba a ella, al principio no sé por qué, yo me había anotado de 8 a 9, pero a mí después me salió que estaba de 10. Y yo le comenté que a ese horario no podía. Y después me mandaron el correo de analizar a otra vez. Pero usted está bien aquí de 8 a 9. Sí, me ok, su nombre es Jessica Ábalos. Ajá, Jessica. ¿Jessica? ¿Completa? Sí. Jessica Carolina Ábalos Osorio. ¿Osorio? Uh-huh. Sí. Bien, déjeme comentarle mañana a Jonathan o a Jason. Ellos, yo me imagino que las otras chicas son nuevas porque no me suena el nombre de ellas. Normalmente es Jonathan y Jason con los que, bueno, ellos están viejitos de estar en administración. Entonces me voy a comunicar con ellos a ver qué me dicen. Ah, vaya, perfecto. Sí, porque cuando aquí ahorita que entramos al grupo, ellas me dicen que han enviado algo al grupo de WhatsApp. Y yo les digo, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, por eso no sé. Ok, vamos a ver cómo le ayudamos. Bueno, ahorita vamos a continuar la práctica y mañana a ver si nos resuelven eso. Okay. Now let's practice. Teacher, ¿cómo se dice? ¿Dónde se dice? How do you spell el segundo nombre? Okay, es how do you spell. Ajá, esa palabra se pronuncia así como la ve, spell. How do you spell your middle name? Yeah. Middle. Middle. Ajá, middle name. How do you spell your middle name? How do you spell your middle name? Ajá, so you can ask the question to Ali. Ali, how do you spell your middle name? Or Daniela, how do you spell your middle name?
Deme un name. Deme un. Por favor. Middle name es el segundo nombre. Yes. Okay, practice. I will check another group. Como on the spot, como ver. Okay, most of you have finished practicing. It's important to keep on practicing. Todavía sé que les da pena, pero tienen que vencer la pena, ¿verdad? Ahora ya esto está en la plataforma, lo que es el alphabet. Usted lo puede seguir escuchando en la plataforma. Puede repetir, pausar, repetir. Y lo puede seguir practicando también en casa. Así es. Acuérdense que las clases se suben en una playlist y las pueden consultar, seguir practicando. Otra cosa que pueden hacer es de repente vamos transportándonos al trabajo, ¿verdad? Ahí pueden ir en el camino repasando el abecedario en su mente. Palabras que usted conozca en inglés, como por ejemplo cat. Ok, voy a deletrear CAT, C-A-T. De repente en el tráfico no hayamos qué hacer, para dónde ver. Entonces, en su cabeza vaya repasando. Como es dog, pero es D-O-G. D-O-G, dog. Y así empiecen a deletrear palabras y deletrear para que vayan memorizando el abecedario. And that's okay. That's a good way to practice. A veces no hayamos que hacer en el tráfico, pongámonos a memorizar palabritas y cosas así. That's okay. Another important part here is greetings. Ayer vimos saludos, ¿verdad? Those are greetings. Okay. In English, there are some words. This is called titles. Titles in English. What is titles? Okay, in Spanish we said señor, señora, señorita. Those are titles. Esos son titles, right? Titles. Title. Ajá, en inglés. Si nosotros solo tenemos señor, señora y señorita, ¿verdad? It's tres, ¿ya? En inglés son cuatro. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Ito, that is the name, the last name. Se dice el title y el apellido de la persona. Ok. Y vamos a decir Miss. Single females. ¿Qué es single? Soltera. Así como la canción I'm a single lady. Ok, single, soltero, soltera. Married es casada. Ajá. Ok, entonces vamos a hacer son tres
para personas femeninos, female. Miss, cuando es una, para personas femenino, soltera. Mrs. es para casada. Cuando la señora es casada, se dice Mrs. Cuando no sabemos si es soltera o casada, se dice Miss. Para señores, para caballeros es Mr. Sea soltero o sea casado. La diferencia entre Miss soltero y Miss soltero casado, ¿cuál es? Ah, ese es Miss, bueno, vamos a escuchar. Son, vamos a escuchar y luego les explico otra vez. Compartir audio. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay. Vamos a empezar aquí al revés. Mister. Lo vamos a decir para los señores, ¿verdad? Para los caballeros, sea soltero o casado, no importa, siempre va a ser Mister. Ok, so I can say Mr. Linares. Ok, Mister y el apellido, ¿verdad? Mr. Linares. Para mujer son tres. Si es soltera o casada, decimos Miss. A veces es una pronunciación un poco diferente, right? Miss. Si es soltera, Miss. Y si es casada, Mrs. 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 Let's repeat. Miss. Miss. Mrs. 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 Miss. Miss. Mr. Mr. Okay. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta con esta? No. No. Okay. No. Yo tengo una, o sea que solamente una es para varón, para hombre. Sí. Tres para mujer. Una para hombre, para caballeros, y tres son para mujer. Ajá. Para caballeros. Miss es para soltera. Miss para mujer casada. Ajá. Y este y es esa. Soltera o casada. Soltera o casada. ¿Cómo se pronuncia esa? Miss. Miss. Y la es otra. Como miss. Esta sí es Miss. Miss. No, la de. Misses. Misses. Miss and Mr. Page 4, exercise 6. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, one more time. Let's listen. Page 4, exercise 6. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Ms. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay. Este es como más largo. Miss. Okay. Este es más largo. Miss. Es más corto. Esa es la diferencia.
Okay. And we use it, por ejemplo, si vamos a saludar a alguien, ayer vimos un poco los saludos. Vamos a escucharlo y ahí van a ver los titles. Vamos a ver estas pequeñas conversaciones. Listen. Page 4, exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, we're going to listen one more time and you can repeat at home. Vamos a escucharlo una vez más y ustedes pueden repetir en casa. Vamos a poner silencio para que no se nos interrumpa el audio. Oigo que por ahí anda una mascota. Suelta. Vamos. Okay. Page 4, Exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? Now you can repeat at home. Let's repeat. 1, 2, 3. Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? Okay. Number 2. Lo voy a pausar para que repitan. Great. Thanks. 2. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. I'm just fine, Alex. Thank you. Three. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Pretty good, thanks. How are you doing? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? Good evening, Mr. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay. Now, the next thing that we have to practice today is the verb be. Do you remember what's the meaning of the verb be? ¿Qué significa cuando nos referimos al verbo be o to be? Cero estar. Ajá, cero estar. ¿Y en cuántas formas se conjuga o se divide? En dos. En tres. Tres. ¿Cuáles son? Am, is, are. Okay, no sé si a veces cuando está el teléfono cerca de la computadora hace esa como interferencia. No sé qué será. Okay, siempre significa lo mismo, pero va a depender del sujeto, del pronombre del que nos refiramos para el significado, ¿verdad? Por ejemplo, con I utilizamos am, is, or are. I am, you, ¿qué significa you? You, tú. Significa tú. ¿Y con tú cuál utilizamos? Are, excellent. Y. Is.
Is she? Is. It? Is. Okay. We? Are. You? Are. They? Are. Are. Okay, decimos significa ser o estar, ¿verdad? Okay, aquí digo I am. Aquí estoy diciendo yo soy o yo estoy, ¿verdad? You tiene dos significados. Significa tú y significa ustedes. Okay, por eso está dos veces. Significa tú, pero también significa ustedes. Como tú no sé qué causa ese sonido, pero vamos a silenciar. Ok, you are significa tú eres o tú estás. He is sería él es o él está. She is, ella es. O ella está. It is. El it lo utilizamos para cosas o para animales. Es, significa ello. Ello o eso. Es o está. We. We significa nosotros. ¿Ok? Nosotros. Nosotros somos, nosotros estamos. You. Acá dijimos ustedes. Ustedes son, ustedes están. They significa ellos. They significa ellos. Ellos son, ellos están. ¿Cómo funciona esto? Bueno, depende del contexto. Por ejemplo, si yo digo you are in class. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes. Ustedes están en clases. Ahí significa estar. You are in classes. Ustedes están en clases. Y si yo digo you are good students. You are good students. Ustedes son buenos estudiantes. Entonces ahí está el significado de ser o estar, ¿verdad? Para lo utilizaremos con este significado, ser o estar. Tengo dos links para que practiquemos. Este tema está en la plataforma, el verbo to be. Tenemos que saber memorizar esto. ¿Cuándo voy a usar am? ¿Cuándo voy a usar is? ¿Cuándo voy a usar are? ¿Ok? Acuérdense que se puede poner el pronombre o el nombre de la persona. Dependiendo del sujeto, voy a usar am, is o are. Por ejemplo, si yo digo mi hermana está en casa, ¿cómo sería esta oración? My sister is at home. Is house. Porque cuando digo my sister es ella, ¿verdad? She. Ella. Ajá. Y con she decimos is. Ok. Ahora quiero decir Tony. Tony está en casa. Tony es él, ¿verdad? Tony is at home. It's at home. Quiero decir, yo estoy en el trabajo. I am. In the work. I am in the work. I am at work, etc. Okay. Ahora quiero decir, ellos están en la escuela.
today are. They are. They are. They are school. They are in the school. They are in the school. Etcétera, ¿verdad? Lo importante es saber con qué. Ahora, vamos a practicar, como les decía, importante no perder clases, ¿verdad? Esto es para ampliar lo que usted tiene en la plataforma. Ok, acá usted tiene en la plataforma el alfabeto. Ya usted lo practicó aquí en la clase, lo puede seguir y tiene que seguirlo practicando en casa. El verbo to be está en la plataforma. La plataforma tiene sus ejercicios del verbo to be y yo les traigo otros acá. Estos enlaces se los voy a mandar para que ustedes también lo practiquen en casa. Okay, we have this exercise, for example. Okay, for example, here, tell me, I, what is the answer here? Tell me? Okay, Corina, you? Are. Alicia Monroy, he? Is. Okay. Jennifer, she? Is. Okay. Flor, it? Is. Okay. Seleccionamos is, como nos dijo Flor. Seguimos aquí. Xiomara, we? Are. We are. Yanira, you? Yanira. Okay, Jessica, you? Are. Eric, they? Are. Are. Okay, ya terminaron. ¿Cómo les fue? Le damos aquí donde dice check. Wow, all correct. Perfect. Very good. You got 10. Excellent job. Ahora, vamos a ver otro ejercicio. More exercises. Seguimos acá. To be. Okay, Claudia, I. Am. Okay, can you read the sentence? Lea la oración completa. I am Michael. I am Michael. Very good. Daniela, you? La oración completa, ¿cómo queda entonces? You are my brother. Okay, very good. Ali. Ali. Is. Uh-huh. He is my father. He is my father. Okay. Suleyma, she? Is. Complete sentence. She is? She is my mother. She is my mother. Very good, Suleyma. Claudia Perez, we are cousins. We are cousins. ¿Qué es cousins? Primos. Primos y primas. Ademir, you? You are my aunts. No sé cómo se pronuncia. Yes, excellent. You are my aunts. Yeah. Tías, ajá. Ustedes son mis tías. You are my aunts. Okay, Beatriz, they? Are. Okay, they are my grandparents. Check. Okay, excellent job. You did it excellent. 100% correct. Now you can click on more exercises. And we have the to be present past professions. Okay, acá tenemos más del verbo to be con profesiones. Okay, number one, Jessica.
Hello, Jessica. Ademir. Hello. La teacher se fumó. Relajo por un rato. Se le cayó. Ahí viene, ahí viene. Se me cayó el internet un ratito. Okay, se me cayó un ratito el internet. Bueno, ya estábamos en este sitio. Sí, algún bajón hubo porque la luz nunca se apagó, pero el internet sí es que está como que quiere llover y no solo es el calor, pero molesta el internet. Ok, aquí tenemos otro ejercicio con las professions. Let's start. Jennifer, I. Am. Ok, read the complete sentence. I am a doctor. I am a doctor. Good. Alicia Monroy. You are a journalist. You are a journalist. Okay, when you say journalist, ¿cómo se llama? Journalist es reportero o reportera. Puse silencio porque hay un chillido por ahí, no sé qué es, pero ustedes lo pueden habilitar su micrófono para participar. Okay, Ali, he. He's a student. He's a student. Okay. Let's see. Jessica, she? She is a teacher. She is a teacher. Very good. Daniela, we? Is? We are policemen. Policemen. Okay, let's continue. Delmi, you? You are actors. You are actors. Actors. Okay, Janira, they? They? Are. They are waiters. Uh-huh. Waiters. Son meseros. Let's check. Okay. 100% correct. And this is how we form sentences. That's okay. Excellent job. Estos son unos enlaces. Este sitio es muy... Esto no es de la plataforma, ¿verdad? No es de la plataforma. Sin embargo, yo les voy a mandar los enlaces por si ustedes quieren repetir el ejercicio ustedes solos. Sí, por favor. Van a recibir esos enlaces. Sí, sí. ¿Okay? Y los enlaces son de este ejercicio. No es de la plataforma, no es calificado, eso solo es práctica. ¿Ok? Es para que ustedes tengan más recursos. Jessica, do you have a question, Jessica? No se le voy a olvidar lo de meterme al grupo antes de mandar los enlaces, por favor. Sí, sí, sí. Claudia, ¿verdad que sí la metieron al grupo? A Claudia, Elizabeth, Claudia. Sí, ¿verdad, Claudia? Ya está en el grupo, Claudia. Bueno, el mismo problema, pero ya está en el grupo. Mañana voy a preguntar qué pasó, porque la tenían en otro grupo y para que la incluyan en el grupo antes de mandar los enlaces. Eso sería todo por ahora. Les agradezco, por favor, mañana clase, la misma hora, el mismo enlace. Ok. So, don't worry. Misma hora, mismo enlace. Vamos a seguir con... Ahora hicimos solo oraciones afirmativas con el verbo to be. Mañana vamos a practicar conversaciones. Vamos a ver cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Y vamos a seguir practicando. Gracias. Espero que estén igual mañana, puntuales. Los espero. Ok. Sleep well. Good night. Good night. Night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.